Uno, cuatro, cinco, seis, 11, 12, 13, cuidado, mira. 14 huevitos. 14 huevitos. Muy buenas tardes a todos. Y bueno, en este video me quiero presentar porque hay mucha gente acá en el canal que son nuevos. Hay muchos suscriptores nuevos. Les agradezco a todos ellos por haberse suscrito. Mi nombre es Ricardo, soy de Paraguay y bueno, hace un tiempo que estoy acá armando esta huerta, también las gallinas y un montón de otras cosas, tratando de ser más autosuficiente, de comer mejor, más sano, más natural, y de eso se trata este canal. Así que bueno, hoy tenemos unas cuantas cosas que hacer. Lo primero sería bajar acá esta comida para gallinas que trajimos. Son para las gallinas ponedoras y para los pollos parrilleros. Pero principalmente las gallinas ponedoras son las que necesitan urgentemente, porque justo ya se quedaron sin comida y se ponen muy quejosas cuando se quedan sin comida. Bueno, es difícil filmar y llevar el balde de 20 litros al mismo tiempo, pero se hace. Hoy estuve viendo una noticia que me llamó la atención, también en Instagram publiqué eso, y es que, bueno, en Paraguay, siempre en Semana Santa, todos los precios suben de comidas, porque se hacen ciertas comidas típicas, tradicionales. Siempre suben, todos los años hacen lo mismo. Supuestamente porque se usa mucho, qué sé yo. Ah, bueno. Pero esta vez la noticia decía que coincidentemente con esta época, los huevos de las gallinas están más caros porque hace mucho calor y las gallinas no están poniendo muchos huevos. En las grandes industrias, por supuesto. Yo entendería eso de alguien como yo, que, bueno, tiene las gallinas en el patio y se ven afectadas por el calor, pero en un lugar donde está climatizado, yo sé, no digo que tenga aire acondicionado, pero tienen ventiladores, tienen todo para mantener una temperatura más o menos estable. Esto no debería ser un problema, y por sobre todo, en mi caso no fue así. Las gallinas están poniendo 14 huevos por día, que es más del 90% de postura de las gallinas, porque tenemos 15 gallinas. Y aparte de eso, este verano fue relativamente suave. Es cierto que nosotros tenemos, hace calor acá en Paraguay, siempre hace calor, hasta en invierno hace calor.
pero no fue un verano muy caluroso este, fue un verano bastante agradable. Entonces como que no cierra. Y bueno, así es como cuando no tenemos nosotros, cuando no somos autosuficientes, estamos a merced de los supermercados, de las industrias, porque ellos obviamente se reúnen y bueno, no es que hay una competencia real, por lo menos no en un país como el nuestro. Hola, Kiki. Hola. ¿Me abrís? Cristi. Cristi, no. Dale, tírala adentro. Mira. Ahí está. Muy bien, gracias. Nada más cerrar. Bueno, déjame. Y bueno, nosotros en materia de huevos ya somos 100% autosuficientes. Inclusive nos sobra un poco. Vendemos un poquito así a familiares y amigos que quieren, que nos piden, de hecho, los huevos. Porque nos sobran, son 14 por día, es mucho. Nosotros igual consumimos relativamente mucho desde que tenemos huevos. Consumimos unos 10 huevos por día, pero bueno, igual eso nos deja un sobrante de 4, por lo menos 4 por día, porque no todos los días tampoco comemos 10, pero más o menos va por ahí. Bueno, ahí ya tenemos todas estas camas llenas de berenjena. Esta es la cama donde ya habíamos plantado berenjena en medio del verano. Crecieron bien las plantas, pero les agarró unos hongos. Y después al final dieron flores, pero no dieron frutas. Ahora hice plantines otra vez porque en los que vieron los videos anteriores encontré un libro que decía que esta era época para sembrar ciertas cosas. Y bueno, algunas cosas directamente no están funcionando, así que ese tiempo tampoco es. Vamos a esperar otra vez al otoño, que es originalmente lo que yo sabía que acá siempre funciona, básicamente todo. Y ahora lo bueno de tener acá el sistema de riego es que en vez de ponerme a regar uno por uno, simplemente vamos a ir a activar el sistema de riego. Puede ver, acá anda el sistema de riegos.
súper bien. Esos aparatitos son excelentes realmente. Estos regadores, estos goteros, todo funciona súper bien realmente. No tengo ninguna queja. Si quieren saber dónde comprar algo de este sistema de riego, todo está en la descripción, en los links en mi tienda de Amazon. Pueden ir a mirar. Y bueno, si pueden pedir de Amazon de Estados Unidos, ahí es de donde yo compro las cosas. Y me sale más barato y encima es más fácil de encontrar que ir a buscar en todas las ferreterías. Y bueno, con eso terminamos este video. Ya plantamos las berenjenas. Recen para que les vaya bien. Vamos a ver qué estamos probando. Viendo lo último, las últimas esperanzas de lograr algo en el verano. Y acá, como siempre, hay alguien que se quiere despedir. Después puedo entrar al gallinero móvil para poder cambiar su agua y comida y sus otras aguas. Si les gusta el video, denle like, suscríbanse y compartan. Hasta la próxima. Chao. Chao.